Hola, bienvenidos a Adictos al Plástico. En el tema de las colecciones siempre perseguimos o una línea para coleccionar, o una serie, una película, personajes. Hoy vamos a hablar de una alternativa interesante para coleccionar acerca de los Simpsons. Como les decía, siempre tenemos en nuestras colecciones, en la temática que elijamos para coleccionar, distintas alternativas que se ajustan por calidad, por alcance económico. En el caso de los Simpsons sucede también y podemos ir desde figuras económicas de chocolatines Jack, de los Simpsons, podemos tener otras alternativas económicas como llaveritos, o las ediciones que han salido de Simpsons en McDonald's, Burger King, y nos podemos ir también a alternativas más caras, que serían los Playmates, que sería la colección por excelencia de los Simpsons, pero que es una colección que se necesita otro poder adquisitivo para poder tenerla, porque es una colección muy, muy amplia. Es quizás la colección más completa acerca de los Simpsons, la colección de Playmate. Viene con playsets para ponerlos, tienen sonido y es innumerable la cantidad de personajes que vienen. Pero en este caso vamos a hacer un unboxing de una alternativa relativamente económica y muy buena en la balanza de precio-calidad, que es una colección que salió en kioscos de diarios acá en Argentina, del diario Clarín. Salió una edición en enero del 2020 de 10 personajes de los Simpsons. Una alternativa muy interesante, como les decía, en cuanto a la relación precio-calidad. Así que ahora vamos a abrir este y vamos a ver qué tal está esta figura. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos un like. Bueno, como les decía, vamos a abrir el número 1 de esta colección de Simpsons del diario Clarín. Nylon. El número 1 viene, como la mayoría de las colecciones de diarios, con un cartón grande, siempre en el primer número de presentación. Cartón con, en la parte de atrás, que dice que la figura mide 12 centímetros. Trae el muestrario de los 10 personajes que vienen en el orden de aparición. Esta colección salió, como les decía, en enero del 2020. Y obviamente se fue complicando hacia el final debido a la pandemia y a las restricciones que hubo. Acá tenemos la figura, que viene en un blister plástico. La figura es como decía ahí, de 12 centímetros. Tiene un lindo tamaño. En la parte de atrás viene bastante parecido a lo que son las presentaciones de Playmate, y trae nuevamente los 10 personajes que van a venir en esta wave. Este es el número 1. Viene acompañado de un folleto, más tipo revistita. Homero Simpson. Una ficha técnica. Datos del personaje. Sigue contando cositas de Homero. Fecha de nacimiento 12 de mayo del 56. Frases típicas de Homero. Sus habilidades. Problema de calvicie. Curiosidades de Homero. Homero era música. El futuro de Homero. Y nuevamente los personajes que salen en esta colección.
Vamos a la figura en sí, que es lo que nos importa. Viene un blister de plástico, vamos a abrirlo. Tengan cuidado cuando abran con cúter, no cortarse, porque este tipo de plásticos suelen ser bastante duros y puede haber algún accidente. Sacamos el cúter del medio. Vemos que trae una base con forma como de nube. Las nubes clásicas que aparecen en la presentación de los Simpson. Lo del fondo es un simple cartón y la figura en sí. La figura es una figura fija, no tiene articulaciones. Es de una goma dura, el material es bastante lindo. No es, pensé que era de plástico hueco, pero no, es más como si fuera una resina media de goma. Sí, no es plástico, es una resina media de goma. Muy buena, mejor de lo que pensaba. La verdad, mucho mejor de lo que pensaba. Vemos la base, las perforaciones en el pie y podemos ubicar el personaje en la base. Linda figura la de Homero, la verdad. No le tenía tanta fe, me ha sorprendido. Y acá vemos junto a una Playmate que tienen prácticamente la misma altura. Yo, por ejemplo, ustedes saben que soy coleccionista a pulmón, aprovechando oportunidades. Tengo varios personajes secundarios de los Simpsons de Playmate. Y esta colección de Clarín me vino bárbaro justamente para eso, como para complementar una con la otra. Si bien los Playmate tienen articulaciones, tienen accesorios, tienen otro acabado, el tamaño coincide perfecto. El tamaño coincide perfecto, está muy bueno el tamaño para combinarlo con figuras Playmate. Y la calidad no se queda atrás, ¿eh? Realmente no me lo esperaba, pensé que iba a ser de menor calidad estas figuras, pero la verdad muy, muy linda esta figura de Homero. Bueno, en los próximos videos vamos a ir viendo el resto de las figuras y completando toda la familia. Bueno, espero que hayan disfrutado este nuevo video y ya saben, suscríbanse al canal, compártanlo en sus redes, activen la campanita, nos dejan un comentario, un like y nos vemos en un próximo video de Adictos al Plástico.